Hola a todos, vamos a esperar a que se conecten más personas. ¿Listos? Bueno, otra vez soy yo, Carlos Ponce, jugador del equipo representativo de básquetbol del UNAM. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir otra rutina de bote y espero que les guste. Es algo parecido para los que estuvieron la vez pasada. Es muy parecida, cambian algunos ejercicios, pero también esta rutina la utilizo mucho. Solo voy a seguir esperando a que se conecten más. Y bueno, compartiendo el material. Nuevamente vamos a utilizar dos balones, dos vasos. Esta vez sí necesito que tengan dos vasos a la mano. Cuatro conos, cuatro cajas, cuatro tenis, cuatro vasos. Esto sí lo pueden cambiar el material, no importa. Y por último, una pelota de tenis o en este caso unos calcetines enrollados. También es importante que traigan agua, ya que nos vamos a estar hidratando constantemente. Esperamos un poco más y empezamos. Un minutito más y ya. Bueno, otra vez repito para los que estén conectando, materiales, vamos a utilizar una pelota de tenis, calcetines enrollados, dos vasos, necesito que tengan dos vasos para este ejercicio que vamos a hacer, dos balones de básquetbol y cuatro conos, cuatro cajas, cuatro tenis, cuatro libros, cuatro vasos, los que puedan utilizar, va a ser como ejercicio de bote como zigzag con esto, ¿ok? Y unos segunditos más y ya comenzamos. ¿Listos? Bien. Igual voy a dividir el entrenamiento en varias secciones. El calentamiento, luego viene el ejercicio de bote y también se divide en varias partes. Bote con doble mano, con cono, con vaso y con pelota de tenis. Y finalmente, si nos da tiempo, igual repetimos unos ejercicios de salto. ¿Y listos? Ok. El calentamiento va a ser igual que la vez pasada. Van a ser yogis, levantando rodillas. Van a ser 12 segundos, ya no van a ser 14. Y por el mismo tiempo, van a ser 12 segundos. Dos veces, cuatro repeticiones. Voy a llevar el cronómetro. Prepárense. Comenzamos en 10 segundos. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Recuerden, levanten la rodilla lo más alto que puedan. Tiempo. Bien. 5 segundos de descanso, comenzamos de nuevo. 4, 3, 2, 1, empezamos. Tiempo. 5 segundos. De nuevo. Tercera, falta una más después de esta. Tiempo. ¿Listos? Viene la última. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Tiempo. Bien. 30 segundos de descanso. Comenzamos con la segunda serie para pasar con los ejercicios de bote. ¿Listos?
Tomen agua, hidrátense. Quince segundos más, empezamos. ¿Listos? Empezamos en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Empezamos. Tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos de nuevo. Tiempo. 3, 2, 1. Venga, la tercera. Tiempo. Última. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, rodillas lo más alto que puedan. Jalando por los brazos. Es la última. Tiempo. Bien. Bien hecho. Vamos a estirar un poco y pasamos a la rutina. ¿Listos? Voy a acercarme para ver si hay dudas o algo. Bien, ¿todo bien? Ok. Vamos a empezar a estirar primero los brazos un poco. Van a ser 12 tiempos entrelazados, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Brazos enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El mismo movimiento, pero para atrás. 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tiempos, abriendo y cerrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tocando puntas sin doblar las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mismo. Pero entrelazando las piernas. Entrelazando las piernas, 12 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de pierna. 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Piernas abiertas tocando al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tocando hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por último, vamos a estirar esta parte. 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de pierna. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vuelvo a repetir los materiales. Una pelota de tenis, un calcetín enrollado. 4 conos, 4 libros, 4 tenis, lo que necesiten. 2 balones de básquet. Y muy importante, 2 vasos. 2 vasos que puedan colocarse por las dos superficies. ¿Listos? Hola a todos. Sí, Harden. ¿Listos? Bueno, para el primer ejercicio vamos a necesitar... un momento. La tengo aquí guardada. Ok. Solo un balón. ¿Listos? Va a ser como la vez pasada. Van a ser 8 entre las piernas sin bote. Sin bote. Aquí. Haciendo 8. Van a ser 30 8. Y empezamos. Es importante, recuerden, no estar jorobados, estar enderezados y no estar brincando con los pies. No los estén moviendo. Quédense en una posición. Hacemos los 8. Son 30. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Bien. Ahora vamos a utilizar igual 30 botes con mano derecha. Recuerden, estos ejercicios es importante que lo hagan a máxima intensidad y si pueden no miren el suelo. Al principio les puede costar trabajo, pero bueno, no ven al suelo, ven enfrente, eso les va a ayudar mucho. 30 botes con mano derecha, lo más explosivo que puedan, rápido. 30 botes, cuéntenos. 30, cambiamos de mano. No los cuento porque cada quien lleva diferente ritmo, pero venga, son 30, ¿listos? Cambio de mano. 30. Listo. Para el siguiente ejercicio igual, van a ser 30 botes cruzado entre piernas, como los 8, pero esta vez sí va a haber un bote también entre las piernas. Son 30, de esta forma. 30, ¿listo? Empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 30. 30. Listo. Para el siguiente ejercicio, de la misma forma, solo que vamos a bajar. Son 20 botes por la espalda, de esta forma. Aquí, ya los había mencionado antes, es más fácil si escuchan y llevan un ritmo con el balón. Lleven el ritmo mientras boten y va a ser muy fácil. No van a necesitar ver el balón. ¿Listos? Son 20 botes, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Para el siguiente ejercicio, se van a colocar en posición de desplante. Es importante que esta pierna forme un ángulo de 90 grados. Con la pierna izquierda enfrente y botamos con mano derecha. Van a ser 30, de esta forma. ¿Listos? Agáchense lo más que puedan. Tiren la pierna, la que no es la izquierda, la derecha, para atrás, lo más que puedan. Y son 30 botes, lo más fuerte que puedan, vienen de su frente. 30, ¿listos? 1, 2, 3.
cambio de pierna, igual, van a ser 30. ¿Listos? Empezamos. Continúe, voy a acercarme para ver si alguien tiene dudas. Son 30. Saludos a todos. Excelente, venga. Esperamos 5 segundos por si todavía no termina. Continuamos. El siguiente ejercicio es similar al pasado que hicimos, solamente que van a ser dos botes, uno, dos, pasas por la pierna y cambias. Y de nuevo, uno, dos, pasas por la pierna y cambias. Vamos a hacer 8, 4 para cada pierna. Y son dos botes, recuerden, dos botes, cruzas por la pierna, cambias de pierna, dos botes y cambias. 8, ¿listos? Empezamos. Cambias, 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 cambias. 8. Perfecto. Enseguida vamos a necesitar los dos balones. Permítanse, tomen agua, hidrátense. Es importante, recuerden estarse hidratando. Un trago es suficiente, no se echen toda la botella. Y empezamos. 30 botes con ambas manos. Recuerden, viéndose enfrente, botando lo más explosivo que puedan. 30. Es importante que para este ejercicio boten al mismo tiempo, de esta forma. Porque para el siguiente ejercicio, el bote va a ser alterno. Entonces, recuerden, bote al mismo tiempo, subiendo y bajando. 30, empezamos. Excelente. 30. ¿Listos? Al siguiente ejercicio, como lo mencioné, igual con los dos balones, pero vamos a alternar el bote. Una derecha, una izquierda, una derecha, una izquierda, a completar 30. Un bote con la izquierda y uno con derecha, equivale a uno. ¿Listos? Empezamos. Recuerden, dice enfrente siempre. Venga, venga, ¿cómo? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, para el siguiente. Es el mismo que hicimos la vez pasada. Con los dos balones. Enfrente, hacia atrás. Es haciendo este movimiento con los dos balones. Enfrente, atrás. Jalas y empujas, jalas y empujas. Recuerden que jalen el balón lo más atrás que puedan. Luego lo más enfrente que pueda. Este ayuda mucho para el control de balón. ¿Listos? Igual son 30. Bien, para el siguiente ejercicio va a ser la misma mecánica, pero para enfrente. Vamos a llevar los dos balones hacia un lado, luego hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Completar 30. ¿Listos? Empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden, jalan, llevan. 30. ¿Listos? 30, 30, voy a acercarme para ver si hay dudas. ¿Todo bien? Perfecto. 30, son 30, recuerden.
juntos. 30. Bueno. Viene un ejercicio nuevo. ¿Listos? Son una especie de malabares con balones. Mientras avientas un balón y bota, lo recibes. Avientas un balón, el otro viaja a la otra mano pasándolo así. Y es al mismo tiempo, y se ve de esta forma. Pasas, recibes. Pasas, recibes. Bota, a la hora que está botando el balón, con la otra mano, cambias el otro balón. Lo pasas de una mano a otro. Así, sí. A ver, voy a acercarme para ver si hay dudas. Bien. Recuerden, malabares. Van a hacer 30 con la mano derecha y luego cambiamos de mano. Y ves lo mismo, pero 30 con la mano izquierda. Traten de hacerlo lo más rápido que puedan. Y si les va el balón, no importa. Y lo seguimos intentando. ¿Listos? 30, empezamos. ¿Listos? Bien, cambiamos de mano. Lo mismo, pero con la mano izquierda ahora. Recuerden, bota, a la hora que den bote, con la mano contraria, pasan el balón. Lo avientan, sí, nada más es esto. Esto por arriba y por abajo es un bote. ¿Listos? Venga. Perfecto. Vamos a dar unos segunditos para que tomen agua, se hidraten. Cambiamos de ejercicio. Les voy avisando para el siguiente ejercicio. Vamos a utilizar los vasos. Al principio solo vamos a utilizar uno, pero cuando utilicemos el otro yo les menciono. ¿Listos? Descansen, hidrátense. Y empezamos ya con el siguiente ejercicio en 10 segundos. Recuerden, solamente con un vaso. Yo les menciono cuando vayamos a utilizar el otro vaso. Bien, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, este ejercicio consiste en coordinación y más que nada también es muy útil para el manejo del bote. Este ejercicio va a consistir en botar y mientras estás botando tienes que acomodar el vaso boca arriba, boca abajo, boca arriba, boca abajo. Lo tienen que voltear y poner como debe 15 veces. ¿Listos? Primero empezamos botando con mano derecha y cambiamos el vaso con mano izquierda. ¿Listos? Empezamos. Una. Cambiamos de mano, lo mismo. Mientras botamos, cambiamos el vaso de cabeza y al revés. Es importante que nunca, en ningún momento dejen de botar. No frenen el balón para acabarlo, para acomodarlo. Todo el tiempo tienen que estar botando. ¿Listos? Y si pueden voltearlo viéndose enfrente, mucho mejor. Pero si no, también no hay ningún problema. Empezamos. 5 volteadas. Dice.
Perfecto. ¿Listos? Puse espaldas. ¿Listos? Para el siguiente ejercicio es colocar el vaso enfrente de ustedes. Y bueno, vamos a botar por el frente, tocando el vaso, de esta forma. Está bueno. Jalas, tocas, jalas, tocas. ¿Listos? Son 30 botes de nuevo. ¿Listos? Empezamos. 3, 2, 1. Recuerden, tocando el vaso, una vez que dan el bote, tocan. Boten, tocan. Empezamos. 30 botes. ¿Listos? Cambiamos. El mismo mecanismo, tocando el vaso, pero esta vez va a ser pasando por atrás. El balón volando por atrás. ¿Listos? 30 botes de la misma forma. 30 toques. Uno. Venga, venga, terminen los 30 botes. Te pueden llevar un ritmo. Siempre que hagan ejercicios de bote, que no se escuche disparejo. Siempre lleven un ritmo, escuchen el pum, pum, pum. Un ritmo y es mucho más fácil todos esos ejercicios. ¿Listos? Siguiente ejercicio, la misma dinámica. 30 botes, pero esta vez va a ser por las piernas. De esta forma, esta vez sí. Un pie enfrente, uno atrás, uno enfrente, uno atrás. 30 botes. Tocando el mano. 30 botes, más cerca para ver si hay dudas, continúen. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto, venga, ¿listos? Bueno, 5 segundos más para que termine ese ejercicio. Recuerden, tocando con la mano contraria el balón, el lazo. Y perfecto, bueno, para el siguiente ejercicio vamos a necesitar los dos vasos y los vamos a colocar uno enfrente de otro, de esta forma, uno enfrente de otro y a una distancia, bueno, la distancia aquí varía, entre más pegados los hagan es mucho mejor para ese ejercicio, pero también pueden hacer más abierto sin ningún problema. Vamos a hacer 8 con el balón, 8 botando, 8 con una sola mano, es decir, 8 haciendo un 8 entre los brazos. Van a ser 15 y ya que terminen esos 15, otros 15 pero con otra mano. ¿Listos? Recuerden, cada vez que dé una vuelta, es una. Cada vez que formen un 8, es una. ¿Listos? Empezamos. Recuerden, agachados, lo más agachados que puedan. El bote no lo den alto. Para este ejercicio lo tienen que dar aquí, en corto. En corto, con las puntas, solo con las yemas. Con las yemas de los dedos tienen que llevar el toquecito. ¿Listos? Este ejercicio es muy útil para el control. Son 15. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 14, 15. ¿Listos? Cambiamos de mano. Lo mismo, pero empezamos ahora del otro lado con la mano contraria, con la izquierda. ¿Listos? 15. Recuerden llevar el balón
lo más pegado al piso que puedan y no lo estén levantando tanto. Es aquí en corto. 15 vueltas. Con la yema de los dedos, bueno. Balón en corto. Voy a acercar para ver si hay alguna duda. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Listos, continuamos. Voy a dar un poco más de tiempo porque este sí es más tardado. Listos. Una vez que terminen, volvemos a un solo vaso y en este caso pueden utilizar un vaso, un cono, una caja de zapatos, lo que necesiten. Voy a utilizar un cono. Para este ejercicio ya les había mencionado que entre más altura tengas mejor y bueno, lo voy a explicar. Ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Es, colocas el cono, caja, tenis, vaso, lo que necesites enfrente de ti y simplemente vas a brincarlo con el balón de un lado a otro de esta forma. Entre más altura tengan es mucho mejor y esto ayuda más que nada para el control del balón, pero cuando estás como no hay que estar agachado, cuando estás parado, y es muy útil cuando necesitas tomar arrancones, etcétera. ¿Listos? Recuerden, brincando el balón. Empezamos primero con la mano derecha y luego nos brincamos de la mano izquierda. Van a ser 30. 30 con mano derecha y 30 con mano izquierda. Empezamos. Recuerden, lo más fuerte que puedan y brincando el cono. Excelente. Bien. Cambiamos de mano. 30 con mano izquierda. Lo más fuerte que pueda, lo más rápido. Fuerte y rápido. Excelente. Bueno, voy a dar unos segunditos de descanso. Hidrátense, tomen agua. Recuerden, es muy importante que se estén hidratando. No se tomen toda la botella, un trago es suficiente. Uno, dos. Y empezamos. Unos segundos más. Y para el siguiente ejercicio vamos a utilizar la pelota de tenis, el calcetín enrollado, el papel de baño, el objeto que ustedes tengan a la mano o crean que les pueda servir, es el de cambiarlo, cambiando mientras botas. ¿Listos? Está un poco difícil, pero sí sirve, créanme. Venga, sí se puede. Venga, venga. Recuerden, hagan esto lo más seguido que puedan y les aseguro que van a aumentar su habilidad de bote. Y ¿listos? El primer ejercicio consiste en lanzar el calcetín y cruzas. Es un crossover. Lo avientas y cruzas mano contraria. Son 12 y empezamos. ¿Listo? Recuerden, no aventarlo muy alto. Entre más bajito esté, mucho mejor.
¿Listos? Empezamos, son 12. Perfecto. Para el siguiente es misma dinámica, aventando el calcetín, pero en vez de hacer un crossover por enfrente, va a ser entre las piernas, entre las piernas. ¿Listos? Entonces, palmitas, cambias. Si pueden, aventarlo. Dar el cruce por la pierna. Y sin necesidad de un bote al lado, adelante. Pero si no, también no hay ningún problema. Pueden dar uno o dos botes aquí para acomodar el calcetín y cambiar de mano. ¿Listos? De nuevo son 12 y empezamos. Perfecto. Bueno, para el siguiente ejercicio va a ser lo mismo, aventando el calcetín a pelota, pero esta vez el cruce va a ser por la espalda. Por la espalda, ¿listos? Empezamos de nuevo, son 12. Son 12. Perfecto, perfecto. Seguimos. Bien. Para este ejercicio, vamos a sumar uno más. Vamos a ir complicando las cosas. Es igual que el primero, aventando el calcetín, pero esta vez el cruce. El primero lo aventabas y era un cruce. Esta vez lo vas a aventar y vas a dar dos botes. Si lo vas a aventar, dos botes y atrapas. Lo avientas, dos botes, atrapas. ¿Listos? Van a ser 6 por cada mano. Es decir, primero vamos a empezar con la mano derecha y luego doy el cambio para cambiar la mano izquierda. Son 6. Aquí sí, aviéntenlo un poquito más alto y lo más rápido que puedan. 1, 2. ¿Listos? Lo avientas, 1, 2. Lo avientas, 1, 2. Seis con esa mano y cambiamos. Este es un poco complicado, pero si lo practican, les va a estar listo. Listos, atrapas. Dos botes. ¿Listos? Cambiamos de mano. Es la misma dinámica, solamente que ahora el bote empieza por la mano izquierda y ahora la tienes que atrapar con la mano derecha. ¿Listos? Si se les complica, lo que pueden hacer, si tienen pelota, porque en este caso no tengo calcetín, si los que tienen pelota pueden aventarla, queda un bote y hacen el cruce y la atrapan. No puedo hacerlo con el calcetín, pero es de esa forma. Son 12, como el ejercicio pasado. ¿Listos? Empezamos. Perfecto. Bien, tomen agua. Para el siguiente ejercicio vamos a ocupar los 4 conos, 4 vasos, 4 libros, 4 lo que necesiten. Los vamos a colocar. Ahorita les voy a enseñar cómo colocar los conos o los vasos lo que necesiten para este ejercicio. Bien. La vez pasada los colocamos en una hilera en fila, pero este ejercicio va a cambiar un poco, ya que cambié algunos ejercicios. Son básicamente los mismos, pero sumé uno que otro que también me ayuda mucho. Colocamos uno del lado derecho, luego das un paso y dos pasos chiquitos,
sea, con tenis, tenis con tenis. Entonces das un paso lateral, uno, dos, y lo colocas. Lo mismo de este lado, paso lateral, tenis con tenis y lo colocas. Paso lateral, tenis con tenis. Aquí no se nota, pero aquí está el cono. Y igual. Para esos ejercicios van a ser... Va a ser de ida y de regreso. Ida y de regreso es uno. ¿Listos? Bien. Solo vamos a ocupar un balón. Y el primero es un cruce por enfrente. Cruzas por enfrente. Sales con mano izquierda. Cruzas por enfrente. Mano derecha. Cruce. Llegas. Cruce. Y de regreso es lo mismo. Cruzas, cruzas, cruzas y cruzas. Bien, van a ser 4 de ida y 4 de regreso. Empezamos. Recuerden que traten de hacerlo lo más rápido que puedan. Y es muy importante el cambio de dirección y el cambio de velocidad. Pueden empezar con un bote lento. Arranca rápido, lento, rápido, lento, rápido. ¿Listos? Empezamos. Vamos dos, la tercera, venga. Cuatro. Una recomendación para este ejercicio es, con la pierna, si están con mano derecha, con la pierna derecha colocan enfrente del cono y arrancan. Para la siguiente igual, pierna izquierda y mano izquierda. Esto hace que tengas un movimiento más rápido y te puedas frenar como en seco. ¿Listos? Última ronda, venga. De regreso. Perfecto. Para el siguiente ejercicio, misma dinámica, pero cambiando, o sea, el cruce entre cono va a ser por las piernas. Vienes por aquí, cambias. ¿Listos? Voy a sacar un poco los conos para que vean. Y empezamos. Cruza entre pierna, cruza entre pierna, entre pierna, entre pierna. Entre pierna, entre pierna, entre pierna, entre pierna. Llevamos una. Recuerden, traten de hacerlo lo más rápido que puedan. Tercera, empieza la última. Voy a acercar para ver si hay dudas. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Excelente, continuamos. Para el siguiente ejercicio, hacer exactamente lo mismo, solamente que el cruce entre pierna va a ser al revés. Es decir, para el ejercicio pasado, lo que hacíamos era pasarla por enfrente de la pierna. Es decir, teníamos el cono con la pierna contraria, pasábamos el balón. Para este ejercicio, va a ser... Con la pierna derecha tenemos el cono. Pierna derecha por atrás. Es decir, esta vez el cruce va a ser por atrás con las piernas. Aquí, 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 aquí. Este movimiento es muy útil cuando vas en rompimiento, cuando llevas la delantera con el balón y necesitas frenar la jugada y tienes a un jugador enfrente. Utilizar este movimiento para atrás. Y en ese momento se te acerca y arrancas y te lo llevas. ¿Listos? Recuerden, el bote no va a ser como el pasado, no es por aquí.
es al revés, o sea, es por atrás, no por enfrente, por atrás. ¿Listos? 4 de ida y 4 de regreso. Aquí, 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 aquí. Aquí. Tercera, venga. Aquí, 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 aquí. Última. Recuerden, por atrás, por atrás. Retroceden. Excelente. Avanzamos para el siguiente ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Tengan cuidado. Se pueden caer, pero tengan cuidado, o sea, por el espacio más que nada. Es un bote con mano derecha. Giras. Giras con el pie. Con el pie derecho, lo llevas hacia atrás y botas. Ya que botas con la mano izquierda, ahora con el pie izquierdo giras, envolviendo el cono, y vas al siguiente. Mano derecha, giras, siguiente, aquí. ¿Listos? Es difícil, te puedes marear un poco, pero poco a poco lo vas dominando. Entonces, repito. Botas mano derecha, giras, cambias de lado, izquierda. Cambias. El giro traten de hacerlo en el mismo eje. Aquí. Aquí. ¿Listos? En el mismo eje lo hagan mejor. No traten, no se abran tanto. Porque muchas veces cuando se quieren abrir mucho, el defensa les llega con ustedes. Pero si lo hacen muy corto, no le da tiempo al defensa de llegar. ¿Listos? Empezamos. Esta vez no van a ser 4, van a ser 3, porque como les digo, este sí llega a marear un poco. Giras, 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 giras. Regresamos. Giras, 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 giras. De nuevo. Giras, giras, giras. ¿Listos? Lo mismo de regreso. Giras, botas y giras, botas y giras. ¿Listos? Segunda y tercera. De nuevo. Giras, giras. Giras, giras. Perfecto. Damos unos segundos para los que se marearon y para los que no, que bueno. Yo sí me mareé la primera vez que lo hice. Bien. El siguiente ejercicio ya lo había enseñado la vez pasada. Se llama Sandgod. Lo utilizan mucho Kyrie Irving. Jamal Crawford, varios jugadores. Consiste, lo voy a volver a explicar. Con la mano derecha lanzas el balón hacia enfrente. Con la mano izquierda, o sea, una vez que lo avientas, dejas que bote. Ya que bote, metes la mano izquierda con la pierna derecha y lo jalas de esta forma, se ve. Aquí, aquí, aquí. Y para el siguiente lado es lo mismo. Aquí, ¿listos? Entonces, lo aventas, jalas. Jalas, lo aventas, jalas. Con la misma, del mismo lado que va el balón, va la pierna.
Va el lado derecho, va la pierna derecha, mano izquierda. Mano izquierda, pierna izquierda y jalas con esta mano. Se trata. Voy a colocar los conos que los acomodé practicando. Y empezamos. ¿Listos? Recuerden, lo avientas, jalas, lo avientas, jalas, lo avientas, jalas, lo avientas, jalas. ¿Listos? Bien, empezamos. 4 de ida y 4 de regreso. Vamos a acercar para ver si hay dudas. Continúen mientras. ¿Todo bien? Sí. Bien. Si ya terminaron, vamos a pasar al último ejercicio con conos. Parece que vamos a combinar los tres primeros, es decir, el cruce por el frente, por las piernas y por la espalda. Entonces, antes de quitar cada cono, vamos a hacer esto. Cruzas por el frente, por las piernas y cambias hacia la espalda. ¿Listos? Empezamos. Recuerden. Enfrente, pierna y espalda. Enfrente, pierna y espalda. Bien. Son igual 4 de ida, 4 de regreso. Sumar 8. Enfrente, espalda. Enfrente, espalda. Enfrente, pierna, espalda. Enfrente, pierna, espalda. Vamos otra vez un poco lento. Enfrente, pierna y espalda. Enfrente, pierna, espalda. Enfrente, pierna, espalda. Enfrente, pierna, espalda. Si se están confundiendo con los conos, es primero empiezas con mano derecha, siempre con mano derecha. Ya que llegas a ese cono, ahora con la mano izquierda, empieza por enfrente. Siempre pueden salir hacia el cono que debe, y no se estén confundiendo y no salgan de este lado cuando tienen que ir para este lado. ¿Listos? Continuamos. Siguiente. Último, venga, lo más rápido que pueda, lo más rápido y fuerte que pueda. Perfecto, damos unos segundos para que se hidraten, tomen agua. Vamos a pasar al último ejercicio. Bueno, no creo que por el tiempo de para hacer pierna, pero vamos a hacer dos trabajos de abdominales combinado con balón 1. Tomen agua, recuerden. Y vamos a empezar en unos segunditos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, para el siguiente vamos igual, va a ser 1 minuto de plancha, yo llevo la cuenta y empezamos en 5 segundos, 5, colóquense, 4,
3, 2, 1. Un minuto de esta forma. Si ponen las palmas hacia el frente, o sea, viendo hacia arriba, es mucho más difícil. Y si pueden, hagan los pies más, lo más atrás que puedan, también causa más resistencia. Llegamos 20 segundos. Si un minuto y terminamos. Ya casi. Diez segundos más. Aguanten. 3, 2, 1. Bien. Para las siguientes, igual, vamos a trabajar un minuto. Van a ser 30 segundos y 30 segundos. ¿Cómo va a ser? Se van a colocar en esta posición con las piernas a 45 grados, y vamos a botar primero con la mano derecha. Van a ser, 30 segundos con mano derecha y 30 segundos con mano izquierda. Yo llevo la cuenta. Empezamos en 5, 4, esperen alto antes. Recuerden, con las piernas a 45 y estiradas. No las doblen. Estiradas y con la espalda que no esté recargada en el suelo. Tiene que estar un poco elevada de esta forma. ¿Listos? 30 segundos y 30. Empezamos. Boten lo más rápido que puedan. Venga, llevamos 20 segundos, ya casi. 9. Sin poner las piernas en el suelo, cambiamos de mano. No, mano izquierda. Resistan, ya casi. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Bien. Terminamos, vamos a estirar un poco y bueno, va a ser todo. Aquí está el video, por cualquier cosa, por si quieren algún ejercicio de bote, aquí está el video. Si no, de nuevo pueden ponerse en contacto con Deportes UNAM y ya yo mando de nuevo la rutina. ¿Listos? Vamos a estirar un poco y terminamos. Bien hecho, bien trabajado. Bien, vamos a estirar de nuevo aquí así. 12 tiempos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Piernas abiertas, tocando el centro. 12 tiempos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jalando una pierna. 12 tiempos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jalando la otra pierna, 12 tiempos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rodilla enfrente, jalándola al pecho. 12 tiempos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De esta forma, con los pies pegados al piso, con puntas avanzan. De esta forma. Y colocan un pie encima de otro. 12 tiempos. Esto es para estirar un poco la pantorrilla. 12 tiempos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos de pierna. 12 tiempos. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora con las dos piernas al piso, 12 tiempos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron y por favor, cuando acabe la cuarentena, por favor no dejen de irnos a visitar el frontón cerrado, apoyar a los Pumas. Muchas gracias y bueno, nos vemos, nos estamos viendo.